Bueno, raza, hoy vamos a hablar también, ahí les va el rollo, ¿no? Chismeando igual, ya se la saben que por ahí chismeando y todo el rollo. Creo que hoy o el día de hoy estamos a 17 de noviembre. El día de hoy, miré yo, no sé cuántos días tenga publicado, creo que un día o no sé si se publicó este día, que ya en el colegio militar ya hay mujeres en las armas de infantería, caballería y, si mal no me equivoco, creo que en la de blindados, ¿eh? Ya oficialmente ya están las primeras mujeres en las armas, raza. Fíjense que qué bueno que las Fuerzas Armadas esté evolucionando en un buen sentido, ¿no? Aguántenme, déjenme poner la luz para que se mire acá más perro, que se mire acá más chilo, pues. Ah, les decía, o sea, qué bueno que se está llevando la evolución de todo esto con la equidad, con la igualdad de género, ¿no? La verdad, qué bien. Pero ahora irá a funcionar, les digo de un instante, ahora sí que les digo, yo no dudo de la capacidad que tiene la mujer, ¿eh? Hay mujeres que, la verdad, mi respeto, le echan fibra y se rajan el lomo junto con uno, ¿eh? Pero hay mujeres que de plano no les gusta la ladilla, no les gusta hacer nada. Igual hay hombres, ¿eh? Hay hombres que igual no les gusta todo ese tipo de rollo. Pero, ¿por qué van a salir del colegio primero y no entran como soldados primero, raza? ¿Por qué piensan ustedes? ¿Por qué? Porque en el colegio son 4 años de instrucción. Sale, son 4 años que te preparan prácticamente, que te conviertes a esa vida militar, ¿no? Y una vez que ellas se gradúen, pues ya van a salir con todo lo relacionado al tema militar, con esa formación que te dan, ¿no? ¿Y por qué no reclutan desde soldados mujeres? ¿Por qué? Porque no es la misma una formación de 2 meses, 3 meses, de un adiestramiento básico, y que prácticamente se gradúe una femenino en un arma, que se gradúe como soldado de infantería, vamos a ponerlo así en este caso, ¿no? Que se gradúe y que la suban a un vehículo militar, o que la suban o la encuadren en un pelotón y se la lleven a terreno, se la lleven a la sierra, raza. Imagínense que suban a 1 o 2 mujeres con un pelotón de hombres, con sargentos viejos, con cabos viejos, con soldados viejos. Prácticamente ellos, y esto se los digo personalmente y con esta forma de pensar que la mayoría tienen, esto no es hate ni nada, pero esta forma de pensar existe. Cuando uno ve mujeres en tu unidad, yo me refiero a unidad, o en tu pelotón, en tu escuadra, cuando algo vas a trabajar, pues que tú sabes que vas a trabajar y vienen encuadradas mujeres, sabes que el trabajo va a ser más, porque hay unas que buscan cualquier pretexto, pues, para no hacerlo, ¿verdad? Y eso no nada más es en las Fuerzas Armadas, raza, eso también es en la vida civil y en todos lados. No nos encerremos en el círculo de las Fuerzas Armadas nada más, ¿no? Claro que el tema principal es la mujer, ya está dentro del heroico colegio militar, ya se está formando para graduarse como subteniente de infantería de caballería, ¿no? Raza, hay que darle seguimiento a esto, raza, hay que darle seguimiento, pero como son las primeras mujeres, la misión es que se gradúen, sale. Si ellas en un momento quieren rajar, quieren meter su baja, quieren desertarse, ahí sí hay que poner mucho ojo. ¿Por qué? Porque como ellas ya son públicas, ya hay un video de las noticias donde ya sale su chasta, donde dicen que ellas van a ser las primeras mujeres en las armas, entonces no las van a dejar que se deserten, van a hacer todo lo posible
porque ellas se gradúen sin novedad, raza. Esperemos, la verdad, sinceramente, esperemos que todo esto cambie, que sea el ejército, cambie para bien, para todos. Entrando la mujer, todo cambia, hay más comodidad, la botana cambia, el trato cambia, todo cambia en las Fuerzas Armadas. Entonces esperemos que con este cambio todo sea para el bien de todos, gente, de todos, ¿no? Y para todas aquellas mujeres que quieren o que tienen esa injerencia o esa que quieren ser de arma, pues adelante, ya investíguense ahora sí que los requisitos y todo, que la mayoría ya lo saben, ¿no? Para entrar al colegio, investíguense todo. Aquellas mujeres que quieren ser de arma, de caballería, de infantería y todo el rollo, ¿no? ¿Para qué? Para que el otro año causen alta en el heroico colegio militar. Y pues esperemos que algún día pues se abra esa oportunidad, ahora sí que se abra, para ser soldados como la infantería marina, ¿no? La infantería marina, creo que ellos manejan mujeres desde ya tiempo en la infantería. La verdad, yo no puedo hablar sobre ese tema porque a mí no, en lo personal, no me ha tocado trabajar con mujeres que pertenezcan al arma de infantería de marina, ¿verdad? Yo no sabría decirles si trabajan, si no trabajan, si le echan fibra, si no le echan fibra. No, yo hablo de lo que yo conozco, de lo que yo he tratado, yo he trabajado, yo he vivido, mi gente, ¿no? Y nuevamente se los aclaro, porque no quiero que este tipo de videos se hagan o los tomen como si fuera hate o que estoy tirando calabazas. No, estos videos no son en ese sentido. Simplemente hay que hablar las cosas como son, simplemente pues como personas civiles, ¿no? Vamos a llamarlo así, que tenemos ese derecho de opinar un poco de lo que está pasando en todo esto, ¿no? Échenle fibra. La verdad, ojalá y algún día ellas miraran este video, ¿no? Lo miraran y pues el día, si lo llegan a ver, pues yo les digo que le echen fibra, que le echen fibra, que ojalá algún día una de ellas logre ser general de división, ¿verdad? Que logre ser a lo mejor general secretario de la Defensa Nacional o comandante del ejército, ¿verdad? Como ya graduadas ellas, como subtenientes de arma, tienen la posibilidad de llegar hasta el grado máximo de las Fuerzas Armadas, ¿eh? Que es general de división, y el que le sigue es pues ya ser comandante del ejército, y o mejor dicho, pues pueden ser secretarias de la Defensa Nacional, y que todo lo vean con la finalidad de que las tropas, sus tropas, estén bien, que la moral la tengan alta y que se les dé la facilidad que se les debe dar. No sabemos que la vida castrense, pues es la vida castrense, sabemos que el ejército implica mucho sacrificio y todo ese tipo de cosas, pero si la gente está contenta, la gente jala y trabaja, mi raza, ¿no? Entonces, vamos a ver.